Muy bien, vamos a continuar. Vamos ocupando los lugares. Estamos muy contentos de recibirlos. Lo hemos dicho, lo repetimos. Nos encanta ver estos encuentros que se saluden, que se abracen, ahora sí se puede, que piensen en nuevas ideas, nuevos proyectos, que se contacten, que surjan redes. Es momento durante estos tres días de hacer todo eso. Quienes están afuera, los invitamos a pasar, ponerse cómodos. Ahora sí, continuamos. A continuación daremos inicio a la primera conferencia de nuestro programa de actividades del 34 Encuentro Nacional AMIC. Un saludo a quienes nos siguen a través de YouTube y de Facebook, de la Facultad de Educación y de Humanidades y de la AMIC. También un saludo a quienes nos siguen a través de Radio UDEM 90.5 FM. Esta conferencia tiene el título de Fronteras porosas, vecinos distantes, del derecho a la comunicación y la representación a la construcción del buen vivir en la sociedad global por Antonieta Mercado de la Universidad de San Diego. Para presentar esta conferencia, cedo la palabra a Antonio Calderón Adel, profesor del Departamento de Cine y Comunicación de la UDEM y secretario académico de la AMIC. Adelante Antonio, bienvenido. Pues muy buenos días, qué gusto que llegara este momento después de, de varios meses de, de preparar el encuentro y de recibirlos aquí en la UDEM. Y especialmente, bueno, ya explicaba eh, Doris Milda el sentido del programa. Eh, pensamos que al estar en el noreste de méxico no y que de, de alguna manera también somos frontera en monterrey porque aunque eh, digamos no es una ciudad fronteriza como tijuana san diego pero sí vivimos inmersos en una dinámica fronteriza y, y bueno pensamos también en esta importancia de, de no hablar de una sola frontera norte no de hablar de, de varias fronteras y es por eso que agradezco mucho a Antonieta Mercado, que haya aceptado acompañarnos, eh, porque, bueno, ella ha, eh, ha vivido ¿no? de cerca la dinámica fronteriza del noroeste de México, eh, pues la, la, la dinámica que se da en Baja California y California. Y quisiera leer un poco sobre la trayectoria de, de Antonieta Mercado. Es profesora asistente de Comunicación y Justicia Social en la Universidad de San Diego. Imparte clases sobre medios y conflicto, medios internacionales, introducción a los estudios de medios, relaciones públicas y movimientos sociales. Su trabajo se centra en las prácticas de comunicación y ciudadanía de los inmigrantes indígenas mexicanos en los Estados Unidos y cómo esas prácticas se extienden a la esfera pública transnacional, contribuyendo a formas de ciudadanía mundial o cosmopolitismo de base. Ha estado trabajando recientemente sobre el impacto de los festivales culturales en la esfera pública. Es miembro de Binacom o Binacom, una organización binacional de comunicación que reúne escuelas de comunicación tanto en Estados Unidos como en México. Asimismo, ha presentado su trabajo en diferentes congresos internacionales, como la Asociación Internacional de Comunicación y la Asociación Internacional para la Investigación de Medios y Comunicación, entre otros. Actualmente es voluntaria del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales FIOP en San Diego, donde organiza talleres de alfabetización mediática. Antonieta Mercado trabajó anteriormente como oficial de prensa e información en el Consulado de México en San Diego. Posteriormente trabajó como periodista independiente escribiendo artículos para distintos diarios como La Opinión Hoy y Reforma. Combina su experiencia profesional previa en diplomacia, periodismo y activi activismo social con sus intereses académicos para que sus clases sean propicias para el aprendizaje práctico, pero también para el autodescubrimiento y el respeto por los demás. Ha impartido clases sobre comunicación política, medios étnicos e inmigrantes en los Estados Unidos, comunicación como fuerza social, la industria de las relaciones públicas, medios internacionales y análisis de contenido de medios también trabajó en el programa de dimensiones de la cultura del thurgood marshall college en ucsd pues sin más eh, le doy la bienvenida a la doctora antonieta mercado es un honor tenerte aquí Muchísimas gracias por la presentación y, y bueno, eh, pues muy buenos días. Es un honor para mí eh, estar en esta presentación que inicia el eh, 34 Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación aquí en la ciudad de Monterrey, en donde nos ofrecieron una cálida bienvenida eh, la ciudad y las personas. Eh, este congreso se titula Asimetrías de la Comunicación, Desafíos ante la Exclusión y la Desigualdad y yo he titulado mi, mi presentación Fronteras porosas, vecinos distantes, del derecho a la comunicación y la representación a la construcción del buen vivir en la sociedad global. Me dirijo a ustedes con mucho respeto porque ustedes saben mucho más de comunicación que yo y también con alegría de estar aquí compartiendo estas palabras con ustedes. Eh, les agradezco. Y me gustaría pasar a la siguiente, a la siguiente ah, gracias. Eh, abro, abordo estos temas, les estoy mostrando una fotografía de Rebecca Blackwell del es una gaviota cruzando la frontera. Este es el muro que está en, en playas de Tijuana y en San Isidro. Eh, cerca de ahí, esta es la barda que parte el Océano Pacífico. Y, y bueno, quiero decirles que este es el lugar en donde me ha tocado vivir en los últimos 27 años, eh, pero quiero eh, estar, eh, quedar claro con ustedes que, que te, también tengo un sitio de enunciación y abordo estos temas desde la contradicción de mi lugar de denunciación de Como mestiza, que es en sí una identidad impuesta por el Estado Nación Mexicano, soy clase trabajadora, nacida en Ciudad Nezahualcóyotl, en la periferia de la Ciudad de México, como la primera persona de mi familia en acceder a la educación superior a través del sistema de colegios de ciencias y humanidades de la UNAM, como migrante que vive en lo que ahora es la frontera México-Estados Unidos, en la zona de San Diego-Tijuana, que es esta zona, y que ha sido eh, territorio cumellá desde tiempos inmemoriales. Eh, también... Eh, como estudiante graduada y ahora como profesora universitaria, soy una persona que se acercó a la universidad con la idea de que la educación es liberación y que ha tenido que vivir las contradicciones eh, que la organización de la academia como institución puede ejercer sobre la multiplicidad de saberes comunitarios al querer analizar todo desde la supuesta universalidad. Que en realidad es una forma muy particular y localizada de ver el mundo a través de lo eurocéntrico y llamado occidental. Uh, reivindico también lo que la socióloga Aymara Silvia Rivera Cusicanqui ha dicho sobre el mestizaje, que lejos de ser una síntesis tranquilizadora de opuestos, promovido como una identidad para la construcción del nacionalismo en muchos países en América Latina, es una contradicción que ella llama cheje. En Aymara, que significa algo así como jaspeado, como manchado, uh, no necesariamente malo, pero en donde los elementos que lo componen no se fusionan, sino que coexisten en sus diferencias, no siempre de manera armoniosa y siempre de forma contradictoria. La contradicción y la paradoja forman parte cotidiana del mundo al que hemos tenido que habitar, no, habituarnos los seres que ha producido y sigue produciendo el orden colonial. No como la engañosa fusión de dos mundos que nos ha hecho creer la ideología dominante, sino como el mundo al revés, como el resultado de la violencia, el despojo, los desplazamientos forzados y la constante extracción de lo que llaman recursos y que no es otra cosa que la vitalidad del mundo natural, el mundo social y el mundo espiritual. Que han hecho posible la vida en nuestro planeta y que ha sido afectado por las acciones de la sociedad occidental y el llamado progreso, progreso económico, tecnológico, eh, que ahora se llama capitalismo neoliberal y modernidad. Y bueno, así como estaban reflexionando la doctora Doris Milda eh, eh, al, al principio, estamos cuestionándonos muchas cosas después de haber pasado estos tres años con una pandemia global, ¿no? Estamos cuestionándonos cuestiones importantes de que, para qué nos sirve la comunicación, qué, qué podemos hacer con la comunicación. Eh, voy a cambiar la diapositiva. Aquí les muestro un mapa. Les había comentado que eh, la comunidad Cumellá, de del de lugar donde yo vivo, cuando les preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo tienen aquí? Ellos te dicen, desde tiempos inmemoriales. Uh -huh. Ellos han vivido ahí. Es muy común escuchar la, eh, la versión de que también esa parte era México, sí, sí era México, pero antes de ser México era territorio cumellá. Y las fronteras, esta frontera y este muro que se ha estado construyendo desde 1994 eh, atraviesa el territorio cumellá y lo divide en dos naciones, cuando en realidad es una nación. Eh, ya como inmigrante en Estados Unidos y como estudiante de comunicación en las últimas dos décadas, he tenido el privilegio de acompañar a organizaciones indígenas migrantes, trabajando con el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, que agrupa a varias organizaciones migrantes indígenas, zapotecos, mixtecos y nahuas triquis. Eh, la, sí, está. La primera vez que cruzó por mi mente estudiar comunicación fue cuando comencé a trabajar como ayudante de prensa en la oficina de prensa en el Consulado de México en San Diego, a mediados de los años 90. Fue cuando empezó la operación Guardián, la operación Gatekeeper. Eh, fue el mismo año que se firmó el Tratado de Libre Comercio y el mismo año del levantamiento zapatista en Chiapas. En octubre del 94. El primero de enero del 94 se firmó el Tratado de Libre Comercio. Bueno, se inició, se había firmado antes. El primero de enero del mismo año inició el levantamiento zapatista en Chiapas por los derechos de los pueblos indígenas. Y en octubre de ese año el gobierno de los Estados Unidos empieza a construir el muro fronterizo. Y bueno, la primera vez eh, trabajando en este, en este trabajo, eh, haciendo este trabajo de prensa y medios, eh, yo estudié ciencias políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y yo no sabía, yo no tenía eh, conocimiento de las teorías comunicativas que explicaban los encuadres y todas estas diferencias, ¿no? Pero una cosa que me llamaba mucho la atención y que yo quería explicarme era porque cuando, cuando yo veía... Algo, lamentablemente a veces una persecución de migrantes por la patrulla fronteriza o alguna cuestión que tenía que ver con los migrantes cruzando la frontera, había siempre más de dos versiones, ¿no? De, al final, eh, cuando había un suceso, había dos o tres versiones de lo que pasó. Entonces era, eh, ¿qué, ¿qué es lo que... Eh, ¿Por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué hay versiones? Y, y, y me interesó tanto que me, que me fui a estudiar una maestría en comunicación en inglés por primera vez y después eh, ya le seguí y me hice un doctorado. Eh, precisamente, eh, algo, uno de los encuadres que me llamaba la atención era que en los medios mexicanos los migrantes eran pobrecitos migrantes ¿no? y en los medios de los Estados Unidos eran, son criminales. Y el, la frontera es un, es un caos, es caótica y, y ellos son peligrosos y son criminales. Entonces, esto me llama mucho la atención porque de la misma cosa salen dos versiones o tres versiones. ¿no? Entonces, a partir de esta experiencia, me he hecho algunas preguntas, no sé si ustedes puedan verlas, voy a leerle, leerles algunas. Eh, ¿Para qué queremos el derecho a la comunicación? ¿no? ¿Qué es lo que queremos comunicar? Y si conseguimos el derecho a la representación, muchas veces la comunicación es el derecho a la representación digna o al derecho a, a estar representados en los medios de comunicación, que se sepa sobre los movimientos sociales, por ejemplo, sobre los diferentes grupos marginalizados. Pero también para qué queremos representarnos? ¿no? Queremos ser nosotros mismos. Podemos representarnos como nosotros mismos o como aspirantes a la idea del ser global occidentalizado. Y algunas preguntas que han surgido más tarde con mi trabajo como docente y con mi trabajo en comunidades indígenas migrantes es cómo podemos estudiar lo propio nuestro, nuestras propias maneras de hacer conocimiento desde nuestro lugar de enunciación, eh, desde donde estamos parados, desde Latinoamérica, desde las epistemologías del sur global y por qué es importante pensar en la comunicación desde estas epistemologías. ¿Las tenemos? Y, y, y a veces eh, no, yo siento que no se han incorporado eh, tan extensamente en el estudio de la comunicación. ¿Y cuál es nuestra concepción de la, de la comunidad y la esfera pública? ¿No? Entonces, para esto, eh, yo parto desde esta idea del derecho a la comunicación, que es un debate que se hizo en, en, en la UNESCO, en la ONU sobre todo de los países durante la guerra fría, de los países no alineados, no viene de todo, todo este debate. Eh, que se hace en, en, en la unesco. y finalmente hay el, el artículo 19 de la declaración de los derechos humanos, que es el derecho a, a la comunicación. ¿no? entonces aquí está este es el texto eh, directo del, del derecho a la comunicación, que es el derecho que tienen todos los individuos y las comunidades de que sus historias y puntos de vista sean escuchados y esto me llamó mucho la atención porque precisamente habiendo estudiado en los Estados Unidos una, una en una disciplina que se inició su sistematización precisamente en los Estados Unidos eh, enseñó clases sobre relaciones públicas y movimientos sociales y, y bueno les estoy mostrando una fotografía de Edward Bernays que, que fue eh, la persona que sistematizó las, la propaganda y le llamó Relaciones Públicas. Él dijo, bueno, así le vamos a llamar, ¿no? Porque propaganda tiene mala fama. Y ahora se llama comunicación estratégica. ¿no? Entonces, pensando en esto, pensando que la comunicación dominante viene de, esta, de, de este paradigma, ¿no? Y, y bueno, eh, Edward Bernays participó con el presidente woodrow wilson para convencer al público americano de apoyar la primera guerra mundial y bueno otros de los padres fundadores de la comunicación como walter lippmann eh, también participaron y de la primera guerra salen dos, eh, dos profesiones no las relaciones públicas y el periodismo organizado ya había periodismo antes pero no estaba organizado eh, sistemáticamente ya había una escuela de periodismo en missouri pero bueno, ¿qué hace? Bernays propone que hay que usar la comunicación y la propaganda en este, en este sentido para, para la paz. ¿no? Y, ¿Y qué es lo que hace? Bueno, entre otras cosas convence a las mujeres de que de fumar cigarrillos en los años 20 hace algunos pseudo eventos y las convence. Y otra de las cosas que tienen mucho que ver con lo que, lo que hace Bernays es trabajar para la CIA. ¿no? Y, 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 y eh, en este caso trabajan para la United Fruit Company y, y Bernays se encarga él precisamente de llevar la campaña contra Jacobo Arbenz mm -hmm. que, que lo depone, se hace un, un golpe de estado, ponen una junta militar porque Jacobo Arbenz estaba haciendo algunas reformas eh, de, ejidatarias que afectaban a la, a la compañía. ¿no? Entonces eh, Bernays se involucra en esta, en esta campaña utilizando... Eh, su conocimiento sistemático de la comunicación y la propaganda. Entonces, venimos de, eh, muchas de las, de las ideas vienen ¿no? de, de la sistematización de la comunicación en este, en este momento en los Estados Unidos. Eh, y bueno, otra de las cosas es estar, como les decía al principio, yo entré a la universidad con un afán de... de yo me eduqué en el colegio de ciencias y humanidades en una tradición muy freriana de que la educación es la liberación, eh, pero he tenido que enfrentar también eh, que las universidades trabajando con comunidades migrantes indígenas a veces las universidades no eh, no reflejan el conocimiento y los conocimientos comunitarios eh, que, que he tenido el privilegio de, de también de aprender, ¿no? Eh, hay muchas fronteras, hablando de fronteras que son porosas y a veces no. Eh, han sido las universidades un proyecto para perpetuar, para integrar, para asimilar a las personas al conocimiento occidental o universal. Y bueno, eh, hablando desde mi punto de, de donde estoy ahora, donde me encuentro en la frontera. Eh, cuando estaba estudiando las comunidades para mi, mi doctorado en las comunidades indígenas migrantes, me puse a pensar, in, ser indígena y migrante no es una contradicción. ¿Cómo puedes ser indígena y cómo puede ser migrante a la vez? ¿no? Entonces hay algo que te está produciendo, que está produciendo tu, tu identidad. Y bueno, la palabra eh, migrante también es relativamente nueva. Eh, también he aprendido que es los estadounidenses cuando viajan y cuando viven en otros países, en México hay más de un millón de estadounidenses viviendo aquí y no les dicen, no les decimos migrantes, ellos se dicen expats, nunca se llaman migrantes. Migrantes somos nosotros, ¿no? Los que venimos del sur global. Pero bueno, aquí están las imágenes, ¿no? Que hay en los medios de los migrantes. Esta es una embarcación con migrantes cruzando el Mediterráneo. Y siempre esta, esta imagen es este, tomada por Leo Chávez, que es un antropólogo de la Universidad de, de, de California en Irvine. Y me gusta mucho, es una imagen de los ochentas, pero no, no es que me guste de, de estéticamente, pero ilustra perfectamente lo que la construcción, esa construcción de, bueno, los migrantes son criminales, ¿no? Está, México está sangrando a los Estados Unidos. Y si ustedes ven, es este... La portada de una revista importante, US News, y está sangrando. La gente está entrando y están. Es, es la, son las metáforas, también las metáforas visuales, ¿no? Y también indígena es una palabra, perdón, relativamente nueva, ¿verdad? Eh, asociada a la colonia. Colonialidad y la modernidad. Hay oficialmente 370 millones de personas indígenas en el mundo, 60 millones en el continente americano, había Ayala. Y es, se refiere a los que habitan un país. Y bueno, esta construcción, también yo tenía eh, dudas, ¿no? ¿De dónde viene? Esta construcción también es escolástica, ¿no? La construcción de la, de la marginalidad. Eh, eh, yo voy, esto, el debate de Valladolid casi no se discute en el mundo anglosajón, es muy interesante, pero en el mundo hispano, pues sí se discute, ¿no? Si hablamos de este, hay un momento en 1550-51 donde Bartolomé de las Casas va eh, a la corte en España y, y va a argumentar que, que los, los indígenas tienen alma, ¿no? Y dice, pues son seres humanos, pero él lo ponen en un debate con Juan Guinness de Sepúlveda, que era un intelectual aristotélico. Y dicen, no, no, en realidad no tienen alma y nuestro deber es subyugarlos. Entonces, este debate no se resolvió, no se resolvió. Y, y siempre pienso en este debate cuando pienso en estas caracterizaciones, en estos encuadres de que los migrantes son criminales o los migra pobrecitos migrantes. ¿no? Esa es la buena, la buena parte, ¿no? Si son pobrecitos, los vamos a cristianizar, los vamos a hacer como nosotros, o, o no, no, son criminales. Entonces, estos debates, no, estos encuadres no son nuevos. O sea, vienen iteraciones de todos estos encuadres y se aplican a diferentes eh, eh, poblaciones que están marginalizadas. Entonces, hay estos discursos que son muy viejos, que están ligados a la colonialidad, a la colonia. Eh, colon. Así es como se ven ahora, ¿no? Hay un. La, estos discursos de inclusión y exclusión en el Estado-nación, quién es humano, quién, es, quién no es humano, quién es un expat y quién es un inmigrante, ¿no? Quién es un refugiado. Entonces, aquí, aquí tenemos todas estas eh, caracterizaciones, ¿no? Quién es un ilegal, que esa es una palabra que está, se utiliza mucho también en la política y en los medios. Y bueno, hablando de la, de la migración y de las fronteras, el mundo occidental se está amurallando este es un mapa reciente es un mapa interactivo no puedo hacerlo interactivo porque lo puse aquí para mi diapositiva pero ustedes ven eh, las fronteras que están más gruesas en rojo ya están hechas y las verdes están planeadas para hacerse y vemos la frontera México Estados Unidos ahí en su en, en todo su esplendor por decir algo, ¿no? Eh, entonces, el mundo occidental ahora se amuralla para que el, el sur global no, no llegue. Pero vean, históricamente esto, no, esto es proporcional, ¿no? Esto es un mapa de migraciones en los últimos 500 años. Históricamente el mundo occidental es el que más ha migrado, es el que más ha... Pero ahora se amuralla porque no quiere a, a los migrantes. En realidad solo es el 3.5% de la población mundial. La gente que está en, en diáspora o en migración no es que todo mundo. Si ustedes llegan a San Diego o a Tijuana, verán que los reportes de los políticos, no, a veces los políticos que son muy como empresarios, ¿no? dicen: es que todo el mundo va a querer el, el modo de vida americano ¿no? y todo el mundo quiere venir. En realidad, no, la gente eh, es, cuesta mucho trabajo migrar, no, es, es una decisión compleja. Pero una vez que que hay una migración, y, y aquí vuelvo a mi trabajo con, con los indígenas migrantes y cito al doctor Rivera, Caspar eh, Rivera Salgado, que es eh, académico mixteco en la Universidad de California en Los Ángeles, donde dice, bueno, estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Y queremos, queremos cambiar a México desde acá, pero también queremos cambiar a Estados Unidos y lo estamos cambiando estamos involucrados en los dos países, no estamos lejos, la frontera no nos, no nos convirtió en, en, en ajenos. Y, y a partir de esta organización hay una red muy sofisticada de organización de migrantes, migrantes indígenas, que es, son lo, las organizaciones con las que yo he trabajado, muy sofisticada, eh, que trabaja en ambos lados de la frontera, son trilingües, cuatrilingües, anís... Han comenzado programas de revitalización de las lenguas indígenas, por ejemplo, algo que el Gobierno de México no ofrecía en los consulados. Yo llegué a ver que Odilia Romero, que es una líder zapoteca de Los Ángeles, eh, solicitaba eh, intérpretes indígenas para, para la gente que está presa, en, en, o la gente que está llevando un proceso penal. Y el consulado le decía, es que no podemos tratarlo, no podemos darles tratamiento preferencial. Aquí todos hablamos español. Y no es cierto, no es verdad. Entonces no era el tratamiento preferencial. ¿verdad? Entonces estas organizaciones han estado supliendo una responsabilidad que le tocaba al Estado mexicano de hacer todos estos programas de interpretación eh, para migrantes indígenas que son mexicanos y que viven allá. Eh, entonces, yo trabajé este concepto que es el cosmopolitismo de base o el cosmopolitismo desde abajo, eh, por todas las lo que yo he observado en, en estos años, más de, más de 15 años, acompañando a estos grupos de activistas indígenas. Y es eh, precisamente el, la disposición de emplear el diálogo para resolver conflictos que pueden surgir de las diferencias culturales, raciales, de clase, de género, nacionalidad facultades físicas, mentales y otras interseccionalidades sin perder la identidad propia y sobre todo sin hacer de esta identidad una fuente de conflicto con los demás. Los cosmopolitas desde abajo reconocen abiertamente las jerarquías de poder y desarrollan prácticas comunicativas y comunitarias ciudadanas para eliminar o disminuir esas jerarquías. Y bueno, esto es precisamente lo que, lo que yo aprendí. Eh, Aquí eh, está eh, la doctora Claudia Magallanes Blanco, a la que yo cito este, muchísimo, porque ella ha trabajado eh, prácticas comunicativas y, y yo recuerdo trabajar desde, eh, desde la idea de Habermas, desde la, la esfera pública. Pero yo no el, La teoría, cuando yo estaba trabajando los, las... Eh, estas prácticas, no era una teoría totalizante ¿no? de la esfera pública, y les voy a explicar después por qué y cómo, cómo este, eh, traté de, de compaginar las dos teorías. ¿no? Pero bueno, estas son algunas de mis, de, las teorías, de, de los teóricos y teóricas importantes, por supuesto, el movimiento zapatista, Silvia Rivera, la doctora Claudia Magallanes, Juan José Bautista Segalés, Floriberto Díaz, que ha trabajado la comunalidad precisamente que es eh, la definición como un sistema de activo de producción y transmisión del conocimiento en comunidades originarias y que está constituido por formas únicas de organización de la vida que son diferentes a las formas de organización en sociedades occidentales eh, por ejemplo la madre tierra tiene, tiene agencia tiene poder eh, la toma de decisiones a partir de las asambleas comunitarias, el servicio comun comunal o tequio, el trabajo colectivo y el trabajo ligado a los rituales y las ceremonias que expresan la identidad de la comunidad. Todos son componentes de esta comunalidad. Y bueno, eh, hay una, esta es la, la definición de Floriberto Díaz, que es, eh, era de la comunidad Mije, y, y esto es como el corazón de lo que he estado trabajando, ¿no? Vengo con una formación más occidentalizada, desde, desde un punto de vista, ver las, la, la comunicación desde un punto de vista más habermasiano, y hay una, algo que también aprendí, pues, eh, con, con el contacto y con el acompañamiento de estas comunidades, que, que aprendí en la comunidad, en el trabajo, es que la teoría de Habermas no me servía, ¿no? Eh, la definición jabermaciana de la comunidad es una, un lugar en el que un grupo de individuos o, o los individuos de un país o de una comunidad se juntan para dialogar cuestiones del interés público de una manera racional. O sea, desde ahí ya está, ya había un problema. ¿no? Eh, y, y bueno, la, la comunidad con la que yo estaba trabajando. Eh, no concebía, eh, la comunidad no, nos, eh, no concebía el, solamente los individuos ¿no? descorporeizados, dice, decía Juan José Bautista Segalés. Decía, bueno, si los individuos no tienen a la naturaleza y no tienen el mundo natural y el mundo espiritual, entonces están, ¿qué hacen? No? ¿Qué hacen en, esta, en estos diálogos? Entonces, el, la concepción indígena de la comunalidad es tripartita, que es intersubjetiva, la parte habermasiana, la relación con los otros, nuestros parientes humanos, también los parientes del mundo natural o de la Pachamama, los animales, los árboles, las flores, los y bueno, aquí ya se me pasó algo en inglés también les decía, este, y los parientes espirituales, ¿no? Que en México, este, en México tenemos la tradición del Día de Muertos, ¿no? Cada cada octubre-noviembre eh, ponemos los altares en las casas y pensamos que vienen nuestros ancestros ¿no? a visitarnos y, y bueno es, es si ustedes se ponen a pensar es una concepción diferente la concepción de la comunidad eh, indígena o, o de los pueblos originarios a la comunidad jabermaciana que es la comunidad occidental y bueno eh, ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿No? El, eh, es una forma también de, de ver la vida, no es, bueno, voy a aprender estas 15, estos 15 pasos del buen vivir y de la comunalidad y los voy a adoptar a mi vida eh, sin pensar mucho. No es así, es eh, cambiar un poco de, eh, en lo que está uno pensando. Eh, aquí están dos ejemplos eh, de, de esta forma de concebir la vida, de concebir la comunicación y concebir la, la estar en este planeta. el respeto por, por los ríos tenemos el, el caso de berta cáceres, que defendía el, el río lenca y que fue asesinada por eh, empresas mineras ¿no? por, que estaban ahí usando el agua del río. y también tenemos en los estados unidos los sioux en Dakota del Sur, que se declararon defensores del agua y que los medios de comunicación les costaba mucho trabajo. Bueno, pero usted es activista, usted está oponiéndose a un, a un oleoducto. No, 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 yo soy defensor del agua. Entonces, esas cosas también, ¿no? Es, es complejo entender. O sea, me, me planto a ser defensor del agua. ¿no? Y es exactamente lo que decían, es que soy defensor del agua. Y, y, y a veces los periodistas no, entend, no, no podían hacerles la pregunta que seguían, no, no entendían. Y bueno, acá hay otro, otro ejemplo, ¿no? El, eh, hay una conexión, eh, eh, los pueblos indígenas no viven en este sitio idílico, ¿no? están dentro de la modernidad, dentro del capitalismo, dentro de la colonialidad. Y, y bueno, hay esta conexión entre la violencia que hay en los pueblos indígenas, y, y las industrias extractivas, eh, el conocimiento indígena que ahora se está usando no es algo que se pueda solo sacar y utilizar así, sino que también eh, implica cambiar las formas en las que se piensa, ¿no? El significado del desarrollo para los pueblos indígenas es la extracción, el desplazamiento. Y miren, les voy a enseñar, hay un mapa que es interactivo que no pude poner en mi en mi diapositiva, pero les voy a enseñar un mapa, es de una organización que se llama Global Witness. Este es del 2015, hay un, un mapa del, ya de este año, con información hasta el 2021, en donde dice que hay 1.733 eh, activistas del medio ambiente que han sido asesinados, eh, la mayor parte de ellos en América Latina, ¿ustedes ven? la mayor parte, México, Colombia y Brasil, Guatemala, en las zonas donde hay más comunidades indígenas. Entonces, las industrias extractivas están yendo a estas comunidades y, y estábamos, al, al principio la doctora eh, Flores Márquez estaba hablando de... De lo que nos ha puesto a pensar la pandemia, la, la crisis ambiental. ¿no? Y, y esto me ha puesto a pensar mucho, eh, esto que está pasando. Aquí hay otro mapa de la misma organización Global Witness, otras, otros datos del 2018, donde hacen una, una cruce de datos, ¿no? de, de dónde están eh, muriendo, bueno dónde, dónde están asesinando a los activistas del medio ambiente y, y y cuáles son las, o sea, las ligas que hay a las empresas extractivas. Por supuesto, en el 2018, 43 asesinatos estaban ligados a empresas mineras. Sentimos que vivimos en, el post, en la posmodernidad y somos, tenemos computadoras en nuestras manos, pero nuestro sistema está basado en la extracción. Vivimos en un sistema que está basado en la extracción, nuestra economía está basada en esta extracción. Eh, muchos, eh, como el litio, por ejemplo, ¿no? eh, que ahora que es muy demandado para los electrónicos. Eh, los, eh, las industrias de agricultura, eh, el agua y las presas, eh, la tala de bosques, eh, la caza, la pesca. Aquí hay varias, varias industrias. Estas son industrias globales y que están involucradas en los asesinatos de, de, de en su mayoría indígenas. Y aquí, aquí hay más, estos son datos de más recientes, ¿no? del 2021. Y bueno, es, es, eh, es el, el activismo indígena se ha vuelto transnacional, se ha, se ha vuelto también cosmopolita. Los grupos migrantes indígenas en los que yo, con los que yo trabajo están conectados con organizaciones internacionales eh, que están trabajando. Eh, eh, precisamente están haciendo este tipo de activismo ¿no? eh, contra las empresas ext extractivas que han propiciado también la migración. Y una de las cosas, antes de, de terminar, que me gustaría puntualizar es cómo se ha en los medios hegemónicos, ¿no? en, en la cultura hegemónica o en la cultura dominante, se, se habla de la crisis ambiental como un problema generacional. ¿no? que la gente adulta, la gente mayor, eh, lo hizo muy mal, consumimos mucho y ahora los jóvenes no tienen un mundo. Y hay mucho de verdad. Esta Greta Thunberg es una de las de las exponentes, ¿no? Pero si ustedes ven los pueblos indígenas, si ustedes ven, los pueblos indígenas han pagado con su vida por siglos estar cuidando a la madre tierra y al medio ambiente. Entonces no es un problema generacional, es un problema de sistema. El sistema que está ligado a, la, a las empresas extractivas coloniales. Y la migración indígena también está ligada a las empresas extractivas coloniales. Muchas de las de los líderes migrantes han llegado a trabajar a los campos de, de cultivo de maíz en, en Iowa o en California, en el Valle Central, y, y han dejado de, de cultivar la milpa. Llegan a, cultivar, eh, llegan a trabajar con estas grandes empresas que producen y usan pesticidas y también hay un montón de, de problemas de salud en la gente, ¿no? precisamente por el uso de los pesticidas. Y bueno, acá eh, hay algunos otros ejemplos de minería y de cómo afectan los mantos acuíferos y cómo afectan los ríos. Y bueno, al final yo les, yo les había prometido hablar del buen vivir, que es, eh, <laughs> este, ¿qué quiere decir? Eh, bueno, es el kawsay en Quechua y el Sumacamaña en Aymara, y han sido ado adoptados algunos principios del buen vivir que tienen que ver con esta comunalidad y con este estar en la tierra y concebir a la madre tierra como, como una, un ente vivo, un ente que, que, que decide, ¿no? Y yo cada vez estoy más convencida, no sé si ustedes han visto la ciudad de Nueva York en los últimos días, llena de humo, eh, en, hay un incendio, unos incendios forestales enormes en Canadá y ha llegado el humo a Nueva York. Tengo algunos amigos en Nueva York, yo vengo de California y los incendios en California son comunes, aunque también ahora están utilizando el conocimiento indígena de la quema ceremonial que se había prohibido por siglos para controlar incendios, porque los grupos eh, indígenas de California saben que hay que quemar eh, de manera ceremonial. Y, y de esa manera se evitan los mega incendios. ¿no? Entonces ya se está, se está trabajando con esto. Y, y estas quemas ceremoniales son siempre con el respeto y hablando ¿no? con la madre tierra, con los árboles, con, las, con el agua, con las montañas. Entonces eso es eh, el, el buen vivir. A Alejandro Barranquero ha hablado mucho ¿no? de que es necesario hablar sobre la descolonización, sobre el buen vivir en la, en la comunicación, de centrar esta visión del desarrollo instrumental, esto ya lo había dicho Arturo Escobar también, y, y para qué necesitamos la comunicación, para crecer, para hacer lo que Edward Bernays, con, convencer a la gente de, a las mujeres de fumar, <laughs> o, o para qué necesitamos, ¿no? La, para acusar a un gobierno de comunista durante la Guerra Fría. Eh, ¿Para qué necesitamos? ¿no? Necesitamos para la coexistencia y también cómo nos vamos a, a empezar a comunicar con la Madre Tierra. Eh, la gente está resistiendo. Aquí, aquí les traigo esta foto, eh, me la prestó eh, Francisco López Bárcenas. Es de, <laughs> dice, qué virgencita libra a mi familia de las minas. Es, es en Oaxaca. Y, y bueno, ¿qué nos queda? Organizarnos contra esta lógica extractivista es complicado. Las economías dependen de esta lógica extractivista. Eh, hay varios ejemplos. El ejemplo de, de los zapatistas en, que se levantaron contra el neoliberalismo, que están haciendo comunidades independientes. Eh, pero también el, el ejemplo de los indígenas migrantes, ¿no? que han bautizado esta... esta esta red muy cosmopolita que va de, de Oaxaca hasta Alaska, lo han bautizado Oaxaca, California. Eh, entonces, eh, y así es, miren, es esta es una demostración que hicimos en, en la frontera, una manifestación. Y aquí está, él eh, es José González, uno de los miembros del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales que tiene Oaxaca, California, en su camisa. Y bueno, a través de la, de la participación cívica, a través de la organización en redes, a través de, de la organización cívica. Y por último, para terminar, dejo unas preguntas también, espero no ser prescriptiva, todas estas cosas son cosas que he pensado por, desde toda esta, estos cambios, estos cruces de fronteras, de clase, raciales, eh, nacionales. Eh, ¿Qué podemos hacer? Eh, pensar más allá de las metodologías y epistemologías del pensamiento llamado universal, que en realidad es un, es un pensamiento situado en Europa, el Estado-Nación, la Revolución Francesa, etcétera, los griegos, ¿no? la, la cultura griega. Recobrar sin apropiar la filosofía de los pueblos originarios del continente y entender las condiciones relacionales y sociales que han generado con ese pensamiento. Establecer relaciones no extractivas con la naturaleza y con los demás. Esto también eh, lo cito de, de Francisco González Bárcenas, que también es eh, un, un teórico importante eh, indígena, que trabaja en la Universidad de San Luis, en el Colegio de San Luis, perdón. El capitalismo nos ha condicionado al extractivismo en todos los ámbitos de la vida, en las en las relaciones personales, en las amistades, en las relaciones eh, profesionales también, e incluso en, en la, la manera en que generamos conocimiento, ¿no? Y, y en la manera en que generamos el arte. Entonces, pensar todas estas cosas, repensar la universalidad como la pluriversalidad. Es, todos tenemos, por eso les decía al principio, tengo un punto de enunciación, tengo un punto de partida. Desde ahí conozco el mundo y todos tenemos un punto diferente. ¿no? Y como dicen los zapatistas, es muy importante, queremos un mundo en donde quepan muchos otros mundos. Les agradezco mucho este día y gracias. Muchísimas gracias, Antonieta, por esta conferencia. Creo que eh, este concepto ¿no? de, del cosmopolitismo base ¿no? y la comunalidad que tú propones, ¿no? y sobre todo quisiera destacar ¿no? este aspecto de, de la incidencia pública. ¿no? Cuando hacemos trabajo académico somos realmente imparciales, ¿no? o sea, no nos queremos meter en política por muchas razones, ¿no? Y, y hasta pareciera que el activismo o la incidencia pública es una labor ajena a los académicos. y yo creo que lo que tú nos has mostrado, no solo en la conferencia, sino también con tu, con tu trayectoria, ha sido ese compromiso de estar trabajando en campo ¿no? con los indígenas migrantes, y que, pues, has logrado ser también ese, ese puente no entre, entre esos migrantes con una identidad pues no, no quiere decir mexicana, después de todo lo que nos dijiste, ¿verdad? Pero con su propia identidad ¿no? y que, eh, pues también eh, se, se hibrida, ¿no? y, y hacen un, un, una compleja mezcla, ¿no? de, de identidad y de identidades al estar en Estados Unidos, ¿no? Eh, pues abrimos la sesión de, de preguntas y respuestas. Eh, pues quien tenga alguna pregunta puede levantar la mano y, y les pasaremos un, un eh, micrófono. Por allá, del lado extremo derecho. Muchas, muchas gracias por tu ponencia. Yo creo que abre los ojos para también desde la academia comenzar a trabajar a otros autores. Otros autores que tienen que ver con los pueblos originarios del mundo y también estar pensando en algo diferente, ¿no? O lo que ahora han llamado la nueva escuela, que es también otorgar a las personas que ya tienen un conocimiento y que no nada más es el conocimiento eurocéntrico que podemos ir revisando no porque a veces académicamente dicen han mencionado 25 mil veces a tal autor y quién eh, utiliza a Floriberto Díaz quién utiliza a Bárcenas quién utiliza también a mujeres que están trabajando en América Latina con propuestas filosóficas sobre también qué es la comunicación, no solamente es la comunicación que nos han enseñado eh, tradicionalmente, sino una comunicación que está en el aire, efectivamente, en un rayo, o que también eh, esa comunicación está en los seres vivos, en los minerales, y que cuando dicen prende tu antena, no se están refiriendo a una antena de un teléfono, sino de tu propia cabeza. Y esa parte también ha sido como muy poco explorada, ¿no? Y que también sé que hay autores que están trabajando cómo comunicamos todo, o sea, con todo nuestro cuerpo, lo que vemos, todo comunica. Y me hacías ver varias cosas, porque conozco a compañeras de la, de la FIO, a Odilia, por supuesto, y pensar cómo, cómo repensamos la comunicación. Con estas eh, también formas de pensar con otras perspectivas. ¿no? Por ejemplo, las mayas también están haciendo unas propuestas y todas eh, otras culturas, eh, que también quechuas, aimaras, está, están hablando de otra forma de comunicación, incluso hasta la comunicación de los sueños. Ya no nada más es eh, estar hablando de un, un pensamiento racional sino que es eh, más objetiva también la comunicación. Entonces, a mí me parece interesante que menciones otros autores y que seguramente si nos echábamos un clavado, sacaríamos otros autores de lo que se está diciendo. Hay otras nuevas formas de comunicación y también otros nuevos lenguajes que no estamos tomando en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Si quieres comentar algo o alguna otra. Okay gustaría saber tu nombre? Gracias, gracias. Adelante. Ah. Sí, ¿Puedes ponerle? Hola, ¿qué tal? Soy Tania Costa. Eh, yo hice un estudio sobre los inmigrantes hidalguenses en Houston hace unos años, en 2014 para el, el CIECAS de la, de la IPN. Y ahí yo me di cuenta de algo muy interesante, eh, hay como distintos tipos de migrantes. No todos los migrantes van eh, ni con los mismos intereses ni con las mismas necesidades. Y me di cuenta de que hay inmigrantes que eh, siguen reproduciendo sus prácticas culturales y que incluso se quedan aislados del entorno. Por ejemplo, estos inmigrantes eh, trabajan con una serie de redes de, de compañeros, colegas que se fueron allá y que viven en el mismo entorno, en la parte periférica de Houston, en unas condiciones insalubres, porque fui, lo vi, lo viví. Y hay otro tipo de inmigrantes que eh, tienen este proceso de transculturalidad, transculturalidad, o sea, adoptan todo lo que tiene que ver con eh, la cultura del lugar. Hablan en inglés, viven en barrios donde eh, trabajan y donde se comunican con gente estadounidense, blanca en su mayoría. Y entonces eh, me di cuenta de que el impacto, por ejemplo, de aquellos que se, no quieren apropiarse de otros elementos culturales, sino que siguen de alguna manera reproduciendo su cultura, quedan como en universos aislados, como en guetos, porque sabemos que Estados Unidos es uno de los países donde existe mayor multiculturalismo, pero eso no significa que exista interculturalidad, que son este, conceptos totalmente distintos. Entonces, algo que me llamó mucho la atención de lo que comentabas y, y, y con ello te quiero hacer una pregunta, además de agradecerte eh, toda esta información que nos das, que es maravillosa, eh, pues a final de cuentas tú comentabas de que en este caso de las comunidades indígenas, pues sí tenían no solamente eh, cierta importancia en trastocar ciertos elementos del lugar en donde vivían, esta Oaxaca, California, de la que tú llamas. Pero hay otros casos donde esto no es posible, quizá porque sean grupos que no se han organizado para poder eh, de alguna manera eh, lograr imponer sus derechos. Eh, también en, en el caso de estas personas que ven esta Oaxaca, California, ¿no han vivido algún proceso de hibridación cultural como el que manifestaba Néstor García Cantini, en donde hay un choque de culturas y se crea una nueva cultura? Más allá de, de no solamente reproducir los patrones culturales, no hay como nuevas formas de cultura de esta comunidad Oaxaca-Californiana. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, voy contestando. Si tienen otras preguntas, eh, agradezco mucho a Guadalupe Martínez. Eh, el comentario, muchísimas gracias. Sí, la naturaleza, el rayo, los sueños... Eh, es parte también de todas estas prácticas de resurgencia que también tienen que ver con las prácticas comunicativas. ¿no? Están, eh, una preocupación importante es conservar la cultura y, y el resurgimiento, que no es un resurgimiento ir a hace 520 años, no es un resurgimiento de, de precisamente entender eh, la posición ontológica, la, el, el proceso de creación de conocimiento, qué nos dicen los sueños. Porque en la cultura occidental no los tomamos en cuenta, ¿no? y, y, y nos están diciendo algo, es un proceso comunicativo también, eh, y también con la naturaleza. Y bueno, no, no escuché tu nombre, pero me preguntas, perdón, Tania. Tania, Tania, me preguntas, gracias. Eh, me preguntas si hay una. Sí, eh, eh, hay muchos, hay muchos migrantes distintos, por supuesto, hay divisiones, hay todas estas interseccionalidades, ¿no? Clase. Eh, eh, raza, hay, hay muchísimas divisiones y, y, y características. Y sí hay grupos, el, el, el caso de los migrantes oaxaqueños tienen mucho tiempo organizándose y la organización cultural ha sido un factor muy importante para la inclusión política en los Estados Unidos. Y les voy a decir por qué. En el 2014, el, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles declaró parte de julio y agosto, el mes de la herencia oaxaqueña, no el mes de la herencia hispana, el mes de la herencia oaxaqueña, porque desde 1988 los oaxaqueños en, en Los Ángeles celebran la Guelaguetza que es, eh, yo recuerdo haber ido a una Guelaguetza en San Diego como en 1998 y era un, un pues unos puestitos de artesanías en una escuela y en el 2002 me invitó Gaspar Rivera, que él es eh, uno de los fundadores de FIOP, a la Guelaguetza, en Los Ángeles. Entonces pensé, bueno, va a ser pues algo así como una, como una feria, ¿no? Como un, un tianguis. Pues llego a la, a la Sports Arena de Los Ángeles, se ve a 15 mil personas en la Guelaguetza. Entonces imagínense la... La parte económica que esto genera, ¿no? Hay negocios de comida, una de las cosas que tienen muchos, muchos eh, empresarios oaxaqueños es que la comida no es negociable, ¿no? El quesillo tiene que ser auténtico, hay ahí un proceso, no se, no se permite la importación de quesillo y el quesillo hecho en Estados Unidos está pasteurizado y sabe a plástico, entonces eso no es negociable. Eh, hay que hacer el quesillo, las ayudas. Eh, no solamente eso, ¿no? Hay toda una parte gastronómica, toda una parte cultural, las calendas tan coloridas eh, de las organizaciones. Entonces em empezaron a organizarse así. ¿Y qué creen que hay en Los Ángeles? Eh, Hollywood, Disney, ¿no? Eh, las, empresas, las industrias culturales que se supone ganan muchísimo dinero, generan muchísimo dinero en producir ideas nuevas. Pues no, están los indígenas migrantes allí y les están dando ideas sobre el Día de Muertos, ¿verdad? Que lo quisieron patentar en el 2013, la Disney, hicieron cinco, se me atraviesa la palabra en inglés, cinco casos de, de derechos de autor este, para patentar el Día de Muertos, porque es lucrativo. Y bueno, yo trabajando con las comunidades indígenas, lo que me dicen es que sí, mira, nos invitan porque quieren que les interesa la cultura. Es muy atractivo para ellos, muchos colores, es muy atractivo. Pero sí vamos, pero queremos un lugar en la mesa de decisión. Entonces eso ha sido fundamental para mí. Hablando con, con activistas, ellos entienden perfectamente. Si somos el paquete completo, nos invitan y lle llevamos gastronomía, llevamos bailables, llevamos la guelaguetza, pero queremos un lugar en la mesa. Y, y sí lo tienen si sí, lo han logrado ha sido, ha tomado tiempo. quizás en houston no hay. no hay la organización que hay en los ángeles. todavía no, porque sí ha tomado tiempo. pero sí, sí se ha logrado el, el lograr el mes, la declaración del mes de la herencia oaxaqueña en los ángeles. es, es simplemente muy, muy interesante. no, el, el, el nivel de influencia, el nivel de hibridación, el nivel de, de participación política también, no solamente cultural, política. Y ellos lo saben, ellos dicen, quieren nuestra cultura, queremos un lugar de decisión en la mesa. Entonces, es importante. Me eh, pusiste a pensar en por qué se celebra más el 5 de mayo en Estados Unidos ¿no? que, que otras fiestas acá en México. Por acá tenemos otra pregunta. Hola, buenos días, Elisa Mena, mucho gusto. Y me hizo pues, meditar ¿no? demasiado su ponencia, doctora, y me hace preguntar, uno, ¿quién soy? Yo creo que, que por ahí comenzar quién soy, porque mis abuelitos son oaxaqueños, mi bisabuela me insultaba en zapoteco, <laughs> mi papá es de Yucatán y vivo aquí en el norte, mi esposo es de, de Ensenada, Baja California, entonces, ¿quién soy? Como mexicana, ¿quién soy, no? Y cómo puedo hacer para que estas nuevas generaciones comiencen a, a ver su identidad como esta riqueza, ¿no? Como... Eh, plurivalente y que podamos nosotros construir mejores, mejores narrativas. Entonces, ¿por dónde comenzamos a construir estas narrativas a nuestras gen nuevas generaciones? no Tengo una niña de seis años. ¿Cómo comienza a construir su identidad con, con esta información que nos ha dado? Muchas gracias. ¿Al ¿Alguien más? Si sí, aquí levantó la mano la doctora Alma Rosa y vamos de dos en dos, ¿te parece? Por acá adelante. ¿Quién tendrá el micro? Si no. <laughs> Gracias. Bueno, pues de entrada te felicito por esta investigación tan importante y también por haber tocado el concepto de industrias extractivas, que atraviesa muchos temas, muchas problemáticas contemporáneas y que en este caso, bueno, tiene gran ascendencia. Eh, al hablar de industrias extractivas, los que estamos trabajando el desarrollo de los nuevos dispositivos, los nuevos sistemas eh, virtuales, eh, tecnológicos, científicos, pues estamos empleando esa categoría de forma incipiente. Eh, por ejemplo, en el caso de la cloud computing, la nube no es inmaterial, tiene una presencia física que se basa en las industrias extractivas, con grandes servidores que jalan unas cantidades de energía y de litio, lo cual ocurre también con la inteligencia artificial, de la cual estamos hablando todos ahora, y que parecería una entelequia y una amenaza etérea, y que tiene una realidad material que se basa en las industrias extractivas. Lo mismo ocurre, por supuesto, con el post-internet, que está integrado de la nube del Internet de las Cosas y de la inteligencia artificial y de la sensórica, todo eso se está basando en extraer los recursos de la Tierra y también los recursos humanos que forman parte del planeta. Entonces, a mí me parece muy acertado ¿verdad? que en este tema, por supuesto, se toque esta categoría que yo pienso que tenemos que trabajar en la investigación en comunicación. Y luego de esto, bueno, la pregunta... Eh, si pudieses tú referirnos a algunos autores sobre este concepto de desarrollo eh, no, eh, se me fue la palabra, pero aquí la tengo, un desarrollo no instrumental, el desarrollo no instrumental, porque va ligado a todas estas problemáticas. Muchas gracias y felicidades de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, Alejandro Armando Moreno eh, de la Universidad del Distrito Federal. Eh, muchas gracias por eh, la brillante exposición. Y eh, para mí hay una realidad verdaderamente preocupante eh, que involucra a México. Eh, una de ellas es la realidad educativa, en el sentido de que pues en los libros de texto, de historia, de, pues, de primaria, de cualquier, digamos, nivel, pues no se habla de la migración. Entonces, pues bueno, eh, no, no se habla del de porqué de los problemas, por qué hay migración, por qué México se convirtió en el principal exportador de mano de obra por encima de China y la India, ¿sí?, eh, cuando, por ejemplo, uno analiza una gráfica de la migración, en tiempos de la Revolución no migraba tanta gente a los Estados Unidos como hay ahora, y uno analiza la tendencia de esa gráfica, y desde los años 40 que México se empieza a industrializar, modernizarse, pues uno pensaría, por sentido común, que los niveles de bienestar se iban a incrementar, pero resulta que pues México desde 1940 y también con el Tratado de Libre Comercio alcanza unos niveles de migración verdaderamente enormes. ¿sí? Y entonces, pues, eh, el problema es que eh, pues, no se nos hace pensar el por qué está ocurriendo eso y pues ya hasta se convierte en un fenómeno glamoroso, de decir, que las remesas son una parte fundamental en nuestra economía y ya se les ve como un logro del gobierno. Entonces, pues creo que desde ahí es donde, pues bueno, la, la academia tiene que vincularse con la sociedad por medio de la educación y hacer presión para que, pues, eso, eso se conozca, ¿no? Se habla de las industrias extractivas y, bueno, pues la pregunta es, pues, ¿qué debemos hacer? para que, pues, eh, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México, pues, nuestras poblaciones puedan conocer, eh, pues, esta realidad que, pues, es de suyo bastante perjudicial para, pues, para los mexicanos y, pues, también, pues, para los Estados Unidos, ¿no?, que es lo que, pues, bueno, nos tiene preocupados. Eh, también vinculado, finalizo con el problema del narcotráfico, ¿no?, ¿sí?, pues, termino. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Eh, Rodrigo Martínez. Eh, la pregunta, la primera, tiene como un orden metodológico y es cómo podemos, eh, o, o cómo explica usted esta idea que recuperó de sus conclusiones de eh, recobrar sin apropiar el pensamiento originario. Me parece una idea que valdría la pena profundizar para tratar de entenderla mejor. Y la segunda es de orden práctico. ¿Cómo estos rituales que usted mencionó como, como ejemplos podrían contribuir eh, precisamente a contener estas crisis ambientales? O sea, como explicitarlo más, ejemplificarlo mejor, eh, en función un poquito de este contexto con el que nos, nos presentó la conferencia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, voy a tratar de... Ah, hay otra. Para que no se me eh, hola, primeramente me gustaría dar las gracias por la información que nos ha brindado, me parece bastante valiosa. Eh, segundo, eh, yo soy de Baja California, entonces esta experiencia que cuenta acerca de la cultura de Estados Unidos y la de México, la vivo constantemente. Soy consciente y veo bastante lo de la migración y esta cultura mixta. Eh, los que me acompañan y también son, bueno, yo soy de Ensenada, que también son de Ensenada, no me dejarán mentir cuando digo que vivimos una cultura bastante mixta en cuanto a cosas que son típicas de México, por ejemplo, eh, el Día de Muertos pero al mismo tiempo también celebramos Halloween con el mismo furor. Entonces, es esta pequeña este, dualidad en, en ese pequeño punto uh, en la esquina del país. Por otra parte, quería mencionar si podría, ah, aquí va mi pregunta, si podría profundizar un poco en este, había mencionado un pueblo indígena que estaba siendo cortado como por eh, la barrera que hay entre Estados Unidos y Tijuana. ¿Cómo es para ellos eh, que la sociedad y la modernidad impongan límites en un territorio que sean o de uno, México, o de otro, Estados Unidos, cuando ellos tienen, ellos tienen uno propio? Gracias. Bueno, voy a tratar de contestar las preguntas. A la doctora Alma Rosa, eh, muchas gracias por la pregunta. Las industrias extractivas. Eh, estoy pensando en Arturo Escobar, que tiene trabajo extenso, él es colombiano, sobre el antidesarrollo. Él ha trabajado muchísimo en cuestiones de desarrollo y la, el, el, el cuestionamiento a todas estas industrias extractivas, que vamos a hacer. Como, también como persona del sur global, se me ocurre él... Eh, y bueno, eh, Gladys Zul, eh, hay, hay un, um, no, tengo, no tengo todos los nombres de entrada, pero hay un, un colectivo de mujeres eh, que están trabajando la descolonización, el feminismo decolonial en Glefas también, que están trabajando estos temas. Mucho de lo que se está trabajando se trabaja en colectivo y eso es, eso es muy bonito y es muy importante también, ¿no? Se trabaja, bueno, la doctora Magallanes Blanco que está aquí también trabaja en un colectivo, Ojo de Agua, eh, y también con colectivos de mujeres. Entonces se trabajan en colectivo, pero sí hay varios, varios autores y podemos trabajar, podemos dialogar sobre esto. Respecto a la, a la identidad, es complicado. A mí me ha costado trabajo también. Mi, mi papá nació en la Huasteca Potosina, mis abuelos son de la Huasteca Potosina, mi mamá de los Altos de Jalisco y es complicado no yo nací en Ciudad Nezahualcóyotl porque mi papá quería emigrar a la Ciudad de México en los 60 y, y para él era lo máximo llegar a la Ciudad de México llegaron a la periferia de la Ciudad de México no y fue pues duro llegar ahí y, y es curioso porque para mí ir a la universidad era como mi proceso de liberación también no mi proceso de, de es muy importante aprender pero también en la universidad la identidad que uno tiene pues tenía, estaba muy relacionada con el nacionalismo revolucionario ¿no? y la, el mestizaje. Entonces no había categorías para, para problematizar de dónde venimos. ¿no? Hasta que, que leía a Guillermo Bonfil Batalla donde hablaba de la desindianización de México y la mestización y, y, y cómo el mestizaje ha sido un proyecto racial de blanqueamiento. Entonces decía, bueno, de verdad quiero ser mestiza, de verdad. Bueno, estoy en ese proceso, ¿no? Porque dices, bueno, es así. Es lo que soy, ¿no? Pero eh, cómo fueron creadas estas categorías. Me estás hablando de varias categorías y qué es lo que vas a decir a, a tus hijos, ¿no? Es, es complejo. Es complejo, pero es importante y es también muy interesante empezar a explorarlo. Es muy interesante. Eh, el, la pregunta sobre la migración compleja. Eh, se decía, no, en, en, yo todavía recuerdo cuando los migrantes, cuando vivía yo en México, que los migrantes eran traidores ¿no? al nacionalismo revolucionario del PRI y en realidad era una válvula de escape porque, pues había, hay estas condiciones, vivimos en, un, en la periferia de un país, pues, de una economía mundial muy importante, entonces hay lo que se llama en inglés push and pull factors, ¿no? que se incrementaron, que hay, hay este requerimiento de mano de obra y también hay, des, desensi, hay, hay no hay incentivación de la no, no es que ya estoy en medio de las, de las dos cosas perdón, es, es, es lo que le pasa a uno es por vivir en la frontera pero la des, no hay incentivos para que para que se impulsen las milpas comunitarias, por ejemplo, todo eso entonces cuando hay chamba, hay empleos en Iowa y la gente sabe cultivar maíz, pues se van a Ayua porque empiezan a hacer la red, ¿no? Eh, nada más les quería decir, eh, eh, vivimos, tenemos una historia también, por eso ahí vienen los vecinos distantes, ¿no? Tenemos una historia de, pues de despojo, el, 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 la primera invasión de los Estados Unidos es hacia México en 1848. Estoy leyendo un libro que se llama Bad Mexicans, que escribe una afro, afroamericana nacida en San Diego, los malos que se llama Kelly Light Hernández, y habla precisamente de, de esto, de de los mexicanos. Diego, como afroamericana, y dice, estamos junto a México y los blancos nunca hablan de México. O sea, nunca hablan de los mexicanos. Y sí, sí es cierto, ¿eh? yo trabajo en una, en una universidad, eh, este, le decimos a predominantemente white institution, entonces poco se habla de, eh, vivimos a 17 millas de la frontera. Y es, hay una segregación también increíble, ¿no? Hay procesos de migración desde siempre, desde, desde 1848, desde que se creó la frontera. Eh, Leo Chávez, que estaba yo hablando sobre su, su investigación, él es antropólogo y dice, todo el mundo me dice que soy migrante. Mi familia, eh, crece, tengo 400 años de historia de mi familia en Nuevo México. Se llama Leo Chávez. Entonces, migrante no es, ¿verdad? O no sé. Entonces, es, es toda esa historia. Hay, hay muchos, y sí había mucha gente se fue desde la Revolución Mexicana, mucha gente se fue por la, por la violencia. Hubo una migración masiva después de la re, Revolución, después en el programa Bracero, ¿no? Cuando en los cuarentas, cuando mandan a los soldados a la guerra y luego dicen, bueno, necesitamos brazos, porque así es como nos conciben, ¿no? Como brazos. Y luego en los 50 hicieron un programa que se llama Operación Wetback, así, Operación Espalda Mojada, así se llama. Lo hizo el Departamento de Estado para sacar a la gente, para deportarlos. Es una historia larga de migración. Y lo que le quería comentar es que los Estados Unidos, yo enseñé una clase que se llama Cultura Popular en Latinoamérica y el Mundo Latinex, porque así es en inglés, ¿no? Este, Latinas, también le puedo decir para que sea eh, neutral el género. Eh, y siempre les digo a mis estudiantes: aquí es la. Estados Unidos es el segundo país con más hispanohablantes después de México. No España, no Argentina, no Colombia, Estados Unidos. 52 millones de hispanohablantes, de los cuales 36 millones son mexicanos o, o, o mexicoamericanos. Entonces, eh, ya es, ya tiene siglos esto. Eh, eh, hay que hablar, ¿no? Hay que hablar de, de cómo eh, alguien hablaba de, 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 de estas culturas híbridas, ¿no? Yo estando en la frontera, yo veo que se está construyendo una cultura híbrida y yo no sé si en algún momento se haga otra comunidad política. Yo no sé si los Estados Nación vayan a prosperar después. Tienen doscientos y tantos años, ¿no? La edad de los Estados Unidos, que es el Estado Nación más viejo que hay, Estados Unidos, y ellos se conciben como los más nuevos. Siempre les pregunto a mis estudiantes. ¿Qué país es más viejo, el sur de Sudán o los Estados Unidos? Y me dicen que el sur de Sudán. Y cuando los les digo que, que vean en el Google, el sur de Sudán se creó en 2011. O sea, en realidad son el, el proyecto del Estado-nación es viejo. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora con eh, de verdad ahí en la frontera hay todas estas culturas híbridas de las de las que estabas hablando. Eh, eh, la persona que vive en Ensenada, ya no te veo pero estaba, sí, estabas hablando de estas culturas híbridas, no? que se están haciendo, se están cultivando. y, y hay, pues, los procesos comunicativos que las eh, propician. son interesantísimos. y hay que estudiarlos. y es, es un lujo y es un gusto estudiarlos también. Eh, me falta la pregunta metodológica. muy buena pregunta. gracias. muy buena pregunta. es algo que yo también me, me pregunto. Eh, es muy fácil. Eh, yo lo he visto en california con la quema ceremonial. Los científicos en el Scripps Institute eh, están trabajando con, con eh, los cumellá en San Diego y con otros grupos indígenas que saben, que tienen el conocimiento, tienen conocimiento muy, muy sofisticado sobre el olor del, del, del humo, para saber exactamente cómo va la quemazón, ¿no? cómo va el, el... Y estas quemas se prohibieron cuando llegaron... Los, los americanos cuando se, ext se extendió, ¿no? llegaron los migrantes europeos y prohibieron, ellos decían que, que eran salvajes, ¿no? que quemaban eh, los árboles y en realidad lo que estaban haciendo es, es una quema ceremonial para que el ciclo de la vida continúe, porque cuando se dejó de hacer estas quemas empezaron los mega incendios y ahora son mega incendios que, que perjudican la salud, entonces es también eh, las personas que vivían ahí de, desde tiempos inmemoriales, los indígenas Cumellá, en el caso de San Diego y muchos eh, otros grupos indígenas en California, sabían muy bien. Es un conocimiento científico, no científico occidental, pero científico que han conservado por, por milenios, ¿no? por mil años, por lo menos, quizá más. Eh, y, ¿Y cómo no apropiarse de esto? Pues es mucha la tentación. ¿no? Ah, pues ellos saben. Entonces vamos a sistematizarlo en 10 pasos y vamos a, a pasarlo. Eh, está bien si se pueden controlar los incendios, se han estado haciendo muchos trabajos ya en colaboración con las comunidades indígenas para cuestionar los incendios, ¿no? eh, Pero yo creo que sí falta, es muy fácil para alguien que está educado en, en un sistema occidentalizado, ¿no? Eh, es muy fácil decir, bueno, me lo apropio, lo integro o lo asimilo a este sistema y yo no tengo que cuestionarme nada, no tengo que cuestionarme mi identidad, no tengo que cuestionarme mi posición, mi punto de enunciación, porque yo estoy partiendo desde lo supuestamente neutral. No es cierto. Se está apropiando de un conocimiento que, que tomó 10.000 años en, en, en generarse, ¿no? Se está apropiando y lo está haciendo suyo, lo cual es muy común en la, en la ciencia occidental, ¿no? Eh, eso es lo, que, es lo que se ha hecho. Entonces yo creo que es el momento de, de decir eh, las comunidades indígenas lo saben ¿eh? yo recuerdo cuando empecé a hacer mi trabajo pues vienes de vienes de, de alguna manera de la comunidad pero entras a la universidad y, y empiezas a hablar en teoría no en, empiezas a aprender teoría y, y una de las cosas que me dijeron es que si vas a escribir lo mismo que todo mundo escribe mejor vete a la biblioteca y no nos estés quitando el tiempo <laughs> Si estás comprometida con los derechos de los pueblos indígenas, entonces lucha con nosotros, como puedas, desde tu punto de, de partida. Y, y eso cuesta trabajo, ¿no? Porque ¿cómo, cómo nos descolonizamos? ¿no? Hay un, un trabajo de Yves Tuck y Wen Yang sobre la descolonización. No es una metáfora, es un proyecto que va a tomar siglos porque nos ha tomado siglos llegar aquí. Va a tomar siglos y hay que empezarlo, hay que seguirlo y seguirlo con alegría y con, con, con ese ánimo de transformarse. ¿no? Me falta una pregunta. Los cumellá. Alguien me hizo esa pregunta. En los indígenas cumellá que han sido divididos por la frontera. ¿Usted? No recuerdo. Sí. Este, sí, 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 sí. Ahora... Oficialmente en los Estados Unidos hay otra organización por por naciones, ¿verdad? Y tribus y están en comunicación. Hay mucha revitalización del, del idioma porque se ha perdido. El, eh, hay algo curioso en Baja California se habla el Cumella, pero en California ya no. Entonces los los de Baja de California estaban están llegando a las reservaciones en Tecate en Baja California a, a hacer esta esta, o sea estos puentes también ¿no? porque la comunidad sigue siendo la misma pero la frontera es lo que los dividió y han hecho muchas manifestaciones, a mí me da mucho gusto verlos porque entiendo eh, hace un par de años se manifestaron contra el muro de Trump y tenían una bandera con el mundo y los cumellá, estaban, estaban manifestándose contra la frontera. Decían es que no puedes, pero no se asumían ¿no? como somos cumellá. Decían, ¿no? Pero su bandera era el mundo, la madre tierra. Y es era lo que estaban diciendo, no puedes poner una barda en nuestros sitios ceremoniales, en, en el cerro, en, en la montaña, no puedes. Porque estos han sido nuestros sitios ceremoniales desde tiempos inmemoriales. Pero sí también se han unido a esta... A, también a, esta, a este cosmopolitismo de, de base, ¿no? porque tienen una visión del mundo. Y es curioso porque muchos occidentalizados no tenemos una visión del mundo. Tenemos una visión universal que es hegemónica, pero no una visión cosmopolita de respeto a todos. No sé si respondí todas las preguntas. Creo que, que hiciste un, un gran esfuerzo de síntesis. Muchas gracias, Antonieta. Y pues cedemos la palabra a nuestra maestra de ceremonias. Y bueno, ta, agradezco Muchísimas mucho gracias, tu señora. presencia. Muy bien, agradecemos a todos su presencia y su participación. Conferencia Fronteras porosas, vecinos distantes, del derecho a la comunicación y la representación, a la construcción del buen vivir en la sociedad global, por Antonieta Mercado de la Universidad de San Diego. En este momento le pedimos a Doris Milda Flores Márquez, aquí está, presidenta de la MIC, que entregue un reconocimiento a Antonieta Mercado por su valiosa presentación. Adelante, Doris Milda. Hola, ahora sí. Decía que ya se me andaba perdiendo el micrófono. Pues bueno, a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la Universidad de Monterrey, les otorgamos esta constancia a María Antonieta Mercado Anaya por haber impartido la espléndida conferencia con la que hacemos este encuentro y a Antonio Calderón Adel por haber fungido como moderador y organizador también de, de todo esto. Gracias a todas, a todos. Eh, eh, Virginia nos contará del receso y regresamos. Claro que sí. Muchas gracias, Antonieta, Doris Milda y Antonio. Muy bien, ahora tendremos un espacio para el coffee break. Los invitamos eh, afuera, encontrarán café, sodas. Los invitamos a relajarse, a platicar y regresamos en punto de las 12 para continuar. Gracias.